Bueno, mi actividad actualmente es, soy azabachero y también hago trabajos de joyería. También trabajamos otras piedras como lapislázuli o coral, ámbar. Y llevo 30 años dedicándome a esto. Desde hace 30 años nos dedicamos a trabajar azabache, también hacemos, la parte de joyería. Y también hemos empezado a elaborar otras piezas en coral, en, ámbar. Bueno, comenzamos en esta aventura del azabache de una forma casual. Y yo, bueno, por ejemplo, no tenemos ningún vínculo, ninguno de los dos familiar con esta actividad. Y yo personalmente, pues bueno, comencé pues, por una oferta de trabajo que me dijo un compañero, un amigo en aquella época, y hice unas pruebas en un taller de joyería en Gijón con Javier Ardura. Y allí estuve, pues eso, 3 años aprendiendo un poco, trabajaba en algo de azabache y fue mi primer contacto con el material. Luego de ahí pasé a otro taller también que trabajaba en azabache y joyería. Y luego me empecé a formar un poco pues, en otro taller de joyería con Miguel Rubio. Estuve 4 años allí yendo y en ese momento ya, un poco antes Ismael Oll, ya estábamos, empezamos con esta actividad. Luego, pues nada, haciendo cursos que van saliendo de escultura, de dibujo. Por ejemplo, estuve yendo 2 años a cursos con Mauro Álvarez, un escultor de Oviedo. Y luego, pues de una manera autodidacta, pues investigando y probando y gastando dinero y tirando cosas a la basura, que es como funciona esto. En el taller realizamos todo tipo de artesanía. Al principio era más bien la tradicional de las manos, los pendientes de cierre antiguo, pues hacer cruces, búhos, todo lo tradicional. Después, poco a poco, empezamos a hacer ya diseños propios, los cuales nos dan, digamos, mayor satisfacción. Porque es algo tuyo. Y bueno, recibimos, gracias a esos diseños, un par de premios, de los que estamos, pues, lógicamente muy orgullosos. Y es con lo que más nos identifica. Cada año intentamos sacar alguna pieza nueva, porque ya después de tantos años de venta en ferias, pues la clientela ya te lo va exigiendo. Qué tienes nuevo y todo eso. Entonces, tenemos las dos versiones. La tradicional, que sigue siendo muy vendible, y la moderna, de diseño propio, de la que estamos contentos, aunque también es más fácil, puedes cometer errores, porque no siempre lo que haces tienes que estudiar mucho para saber si va a encajar o no. Entonces, eso, pero bueno, cada vez cometes menos errores en los diseños. Hombre, la pieza que más se sigue vendiendo por número, son las manos. Las manos, cualquier turista quiere manos, cualquier persona de aquí nace un crío y regala ahí una mano. Pero bueno, luego también los pendientes y colgantes, de diseño nuestro también, están. Siempre gustan, o casi siempre gustan, y entonces también ahora mismo es un ingreso importante dentro del conjunto. Aunque la pieza que más se vende, eso siempre es la mano. En cuanto a la venta, nosotros vendemos en ferias y mercados, como el mercado ecológico y artesano de Gijón y de Oviedo, y luego ferias de artesanía, tanto aquí en Asturias, las que hay, como en España vamos a alguna. Vamos a Madrid, a Zaragoza, a Orense. Nos intentamos mover. El público que tenemos, pues lógicamente aquí en Asturias es el público asturiano, a no ser que sea verano, que en verano ya acaparas todo el turismo. Y bueno, no todos, pero mucha gente ya turista, pues te viene buscando azabache, porque lo oyó en algún momento, porque lo relaciona, aunque muchos lo relacionan con Santiago, pero luego se le explica que, a ver, que el azabache es algo de aquí, que se venda en Santiago es otra cosa, pero la materia prima es de aquí, cosa que muchos desconocen, pero bueno, lo vas explicando y todo eso, pero sin embargo, en lo que te decía, en Navidad, pues el público
que como normalmente hacemos las ferias aquí, es más público de aquí o de familiares que vienen a ver a gente de aquí, aunque vivan fuera, y lo compran, pero es más de aquí. Y en cuanto al público nacional o internacional, es más el nacional con diferencia, pero lo mismo, en verano siempre coges algo de público internacional. La mayoría de la venta es por venta directa, aunque bueno, siempre hay, te cae algo por internet que ven la página que tenemos y entonces te preguntan, oye, ¿podrías vender esto, mandarlo? Sí, no hay ningún problema y lo mandas. Más luego los encargos también son otra fuente de ingresos, aunque sea más pequeña, pero bueno, siempre hay alguien que quiere darle una vuelta a algo que tenemos y si se lo podemos hacer para ellos. Cuando empezamos no hacíamos ferias, trabajábamos para viajantes, que A distribuidores, exactamente, que nos viajantes. compraban la mercancía y la llevaban a Santiago de Compostela y la montaban. Santiago de Compostela o en Córdoba y de Córdoba iba a Santiago. Entonces hacíamos conchas, cruces de Santiago, Manos sobre todo. manos sobre todo, hacíamos también. Santiago, caras de Santiago. Sí, ese tipo de cosas. Todavía tenemos alguna muestra por ahí de. Pero ese tema, en cuanto empezamos a hacer feria, lo dejamos porque es que los precios eran ridículos. O sea, Claro. pagaban. O sea, no, tampoco se juntaba que nosotros no sabíamos mucho y que ellos sabían bastante. Y entonces, claro, nosotros tampoco sabíamos, siempre íbamos carísimos, no sé qué, y lo que estábamos trabajando era, como se decía, a pero puta, que se llama, que es lo más tirado del mundo. Cuando te pagaban una mano a 1,20 y luego veías tú que una mano la podías vender en una feria a 4 euros, simplemente con ponerle de aquella a lo mejor 40 céntimos del casquillo y pegar, decías tú, joder, estamos haciendo el tonto. Y eso era en una mano, en otras cosas era mayor la diferencia. Por eso, y luego con las joyerías pues pasa otra cosa también, que hay muchos problemas para cobrar. Muchas veces dejas mercancía en depósito, luego no te pagan, es muy complicado. Entonces, en un taller pequeño como nosotros, o sea, te hunden. Te lían una, a lo mejor te meten un pufo de 3.000 o 4.000 euros y estás jodido. Todo lo que puedas vender directamente para un taller tan pequeño, tú controlas el margen y puedes, vives mejor. Haces tus piezas y porque si cada diseño lleva muchísimo tiempo. Date cuenta que nosotros aquí hacemos administración, diseño, limpieza, pintamos, lo haces todo absolutamente. Un taller de Santiago que tienen a lo mejor 20 o 30 personas, ahora ya no, porque ya cambiaron hasta el sistema. Exteriorizan el trabajo, contratan a un tío en Barcelona, les diseña las piezas, producen en otro lado, y entonces la competencia es imposible con ellos. No puedes competir en una joyería, quiero decir. Ellos llevan unos precios que nosotros nunca podemos hacer. Y no podemos estar sacando diseños cada 6 meses. Porque, bueno, ellos es otra forma de trabajo. Entonces, nuestra forma de sobrevivir es venta directa al público. A ver, en cuanto al la gente, ¿por qué compra azabache? La gente compra azabache por diferentes motivos. Cada uno tiene su motivo. La gente que va a comprarte una mano, un trisquel o una herradura, pues es algo que de protección. Pero luego hay otra gente ya más moderna que ya compra algo que sea de diseño. Porque, claro, los diseños de cualquier artesano son diseños que no ves por ahí. Entonces no los ves ni con otro material, ni eso. Entonces buscas algo diferente. Hay gente que quiere buscar algo diferente. Y luego, claro, aparte de buscar algo diferente, buscan que el precio sea ventajoso para ellos. Entonces, claro, siempre tienes que estar trabajando los diseños que no se te salgan se te disparen de precio. Porque puede ser muy bonito, pero si va a un precio excesivamente caro, no lo venderías. Pero la gente, si más la gente joven, busca algo diferente. Y el azabache, pues no sé con otras piedras cómo será, pero o lo odias o lo amas. Hay gente que te puede pasar delante de la feria y decir, ah, yo negro no. Y hay otra gente que en cuanto ve negro y leen el cartel que es azabache, pues paran inevitablemente, no solo a comprar, sino a verlo simplemente porque les apasiona. La otra gente, gracias a Dios, es más escasa la que odia al negro.
Pero bueno. Bueno, la verdad que en 30 años de oficio sí que hemos tenido la oportunidad de enseñar a gente, aunque no somos partidarios de dar cursos o una cosa como una forma de vida, ¿verdad? Lo primero a mí no me gusta. Pero sí puntualmente hemos enseñado pues eso, a personas, pues a lo mejor por conocidos o por a veces hasta por un poco por compromiso o lo que sea, y cosas así muy, muy puntuales. Hacer un poco el proceso de las manos, la selección del azabache. Cuando ya han pasado por aquí, pues sí, a lo mejor 5 o 6 personas que se le han, eso que han aprendido así cosas, pues son muy puntuales. Muy... Bueno, la verdad que, bueno, el grado de satisfacción con esa actividad que realizamos, yo todavía hace poco pensaba, porque bueno, son muchas las trabas para realizar este oficio, o sea, todas, absolutamente, desde hacerse con el material, que ya es un, pues es una odisea, en un mercado completamente opaco, en el que no hay ninguna regulación. Y a veces, pues bueno, con todas las trabas y todo eso, pues, joder, dices tú, hostia, cómo me gustaría haber sido funcionario o algo así, ¿no? Algo que te levantes por la mañana, tengas tu trabajo. Luego, la verdad que cuando pasa el tiempo y superas un poco esos problemas y tal, pues sí que te das cuenta que, personalmente, yo creo que hablo por los dos, que es un trabajo muy satisfactorio. Porque si no, ya lo habríamos dejado. Sinceramente, con todas las trabas y con todo lo que tenemos en contra, solo puedes hacer esto si te gusta. Porque, como podéis ver, ricos tampoco somos. Entonces, pues no sé, de cara al futuro, yo la verdad que aunque haya sido por casualidad, pues tendría, si no, un conocimiento del azabache, pues así muy superficial como le pasa a la mayoría de la gente. Al haber estado en esto 30 años, pues y de hablar con unas personas y con otras y tal, pues es verdad que la cultura del azabache es una pasada y es algo único que tenemos en Asturias y bueno, y en Galicia. Y es una pena pues que se vaya a perder, que es la pinta, que es lo que parece. Entonces, en la medida que tal, pues... Sí que nos sentimos un poco orgullosos de que nosotros y todos los talleres que están en activo, legal o ilegalmente, pues contribuimos un poco a que eso se mantenga de una manera, pues, bueno, pues así. Y ese es, pues bueno, es un poco el legado que nos hace que sea, pues es un trabajo satisfactorio.